texto que vamos a comentar el día de hoy es el más reciente de Jorge Volpi. Jorge Volpi vuelve al Largo Aliento, con el que nos había acostumbrado con Búsqueda de Klintzer y los otros que forman la trilogía. Y es también, de alguna u otra manera, un rescate histórico. En este caso, lo que está rescatando es un fenómeno económico que se dio en el 2008 en Estados Unidos, el crack financiero, y cómo esa crisis llegó a otros países. A nosotros tal vez nos tocó un poco menos, pero países como España se vieron mucho más involucrados. Todo en este libro es una mentira. Es súper interesante porque este objeto, que es ficción y que a veces pensamos que la ficción justamente está hecha para inventar, esto es una mentira. O sea, y hay que tal vez diferenciar el concepto de ficción y mentira o engaño. Empezamos con un autor que yo no conocía, un J. Volpi, que se parecía mucho al autor mexicano famoso. Y luego, pues la fotografía no me decía nada. Es interesante porque no encontré el libro en inglés. Parece la primera edición, es una traducción de Gustavo Izquierdo, que yo tampoco sabía de él, de su fama de traductor. Y luego está referenciado en varios periódicos y en formatos de economía, y tampoco me sonaba parecido. Entonces, bueno, Jorge, me gustaría que empezáramos por ahí, por el título, por esta tal vez apología al engaño, y a partir de ahí que pudiéramos ver cuestiones estructurales de la novela. ¿Qué es Memorial del Engaño? ¿Quién es J. Volpi? ¿Cómo lo conociste? Bueno, en realidad, digamos, este libro creo que nace de tres ideas distintas que terminan uniéndose. Pero bueno, antes que eso, pues muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación al TEC. Muchas gracias, Lizette. Entonces, creo que el libro surge de tres ideas que tuve más o menos simultáneamente. Por un lado, en el 2007-2008 mismo, me tocó ver, como a todos, cómo empezaba esta crisis financiera. Yo no sabía qué magnitud alcanzaría, como nadie lo previó, que iba a convertirse en la mayor crisis mundial desde 1929. Y sobre todo, siendo yo nacido en el 68, en México, pues me había tocado vivir al menos cinco crisis económicas fuertes, algunas tan fuertes como esta que se sigue experimentando de alguna manera en el mundo. Entonces, en primera instancia, yo quería escribir algo sobre la crisis, tratar de entender la crisis, porque también me había tocado vivirla de otras maneras. Entonces, metafóricamente, aunque esta fuera una novela que se ubica en Estados Unidos, porque la crisis fundamentalmente nace allí, de alguna forma yo quería recuperar lo que había sido mi experiencia con la crisis, particularmente la crisis del 82, que fue la que, digamos, más drásticamente creo que golpeó a mi familia, ¿no?, una medida, y tratar de entender cómo funciona. En segundo lugar, terminé enterándome por casualidad, de la historia real del fundador del Fondo Monetario Internacional, de Harry Dexter White, una figura poco conocida, de las que luego hablaremos seguramente, pero donde lo más interesante es que él, que funda el Fondo Monetario Internacional, que todos asumimos que es la institución capitalista por antonomasia y que todo el tiempo está actuando para tener políticas capitalistas y, más allá que eso, políticas realmente neoliberales en todos los países, fue fundada por este Harry Dexter White, que en algún momento fue acusado de ser espía soviético. Entonces, aquí había pues una historia fascinante, la posibilidad de que el fundador del Fondo Monetario Internacional hubiese sido comunista, con todo lo que de engaño tenía. Y en tercer lugar, quería contar una historia de padres e hijos, de las relaciones entre padres e hijos, sobre todo de los engaños que hay en las familias entre padres e hijos. Entonces, a partir de aquí, la novela fue creciendo y de pronto me di cuenta de que era una novela que sería también una especie de catálogo de engaños. Uh-huh. Engaños de todo tipo, engaños económicos, políticos, financieros, pero también engaños personales, profesionales, entre padres e hijos, entre parejas, entre hermanos. Y de pronto había tantos engaños en este libro que terminó llamándose muy naturalmente Memorial del Engaño. Y luego me pareció que la figura que debía narrarlo debía ser uno de estos estafadores financieros que aparecen y son de pronto vistos por todo el mundo a raíz de la crisis del 2008. Y que es un mentiroso profesional.
se ha dedicado a mentir durante mucho tiempo y que además no tiene ningún empacho en hacerlo. Y por último, viendo esto, me pareció que quizás tendría que haber un último engaño en todo esto, un engaño que es parte también de un juego con el lector, que el libro mismo fuera un engaño para los lectores. Entonces, en efecto, el libro aparece como las memorias de este criminal financiero, a quienes ustedes vieron en el video, que les queda claro que no soy yo, que envía este manuscrito a un agente y luego a una editorial para ser publicado en Estados Unidos y a partir de ahí contar su propia versión de los hechos, contar su propia versión de la crisis del 2007-2008, contar su propia historia de familia, contar todos los engaños en los que él también fue parte. Y al hacerlo así, entonces decidimos en el libro no hubiese ninguna marca de que esté escrito por mí. Aparece escrito por el personaje que se llama Jay Volpi, evidentemente no soy yo. Aparece como una traducción del inglés, aparece el nombre del traductor, incluso si uno busca en la página legal está el copyright del traductor, de tal manera que en ningún momento hay una sola señal de que no haya sido escrito por el personaje que ustedes vieron en la pantalla. Con lo cual, pues, los engaños se multiplican. Pero hay algunos hints de que el libro es tuyo. Digo, unos muy obvios, las fotografías, hay algunas que te corresponden. Y pero eso solo lo puede saber alguien que me conozca de cerca. Si no, pues difícilmente podrían saber que las fotos que aparecen en realidad son de mis padres y no de los padres de Jay Volpi, ¿no? Entonces, bueno, yo reconozco algunas otras cosas. Veo ciertos trazos muy, muy volpianos. La estructura musical me llama la atención, que alguien quiera cantarse, entonces es una ópera, y lo entendí muy bien hasta el final. Hasta el final me di cuenta, siempre supe que estaba ante un cínico y tal. Este es un personaje, el héroe, el protagonista, es en realidad un antihéroe, y en realidad esta novela es de puros malos, pero al final me encanta porque realmente nos dice quién es. Él es un gracioso, él es un pícaro de la ópera, y nos remite al pícaro de la literatura española, y en ese sentido es interesante oír esta primera voz, o sea, esta primera persona. ¿Por qué lo utilizaste a él? O sea, en este sentido lo que quiero explorar contigo es la necesidad que tiene un escritor para utilizar este recurso, la primera persona de alguien, entre comillas, malo, que viene y nos cuenta una historia y que nosotros como lectores escuchamos pues a lo largo de una semana, o sea, ¿por qué escogiste este formato, la primera persona, la confesión? Bueno, creo que paradójicamente en la historia hay dos razones, una, digamos, ideológica, que voy a decir primero, y luego una literaria. Digamos, en la ideológica, en la parte, digamos, de la historia de la política y de la economía, de las relaciones entre el poder y los ciudadanos, en muchos otros momentos, muchos historiadores y otros novelistas han querido rescatar justamente a quienes son invisibles, que durante mucho tiempo los invisibles fueron sobre todo los ciudadanos comunes que padecen las decisiones políticas o económicas de sus gobernantes. Y efectivamente una manera de la literatura de rescatar a esos invisibles es toda esta literatura que muestra justamente los efectos, por ejemplo, de la crisis o de la guerra en personajes comunes y en sus vidas cotidianas y diarias. Creo que paradójicamente en nuestra época quienes se han vuelto invisibles no es tanto la sociedad, que es más visible, sino justamente estos poderosos. Sí. Estos poderosos que están tras bambalinas, que no conocemos, que nunca salen a la luz, pero que toman decisiones que pueden afectar las vidas de millones. Entonces me pareció que podía ser interesante que esta novela no fuera una novela sobre la crisis, viendo los efectos de la crisis en la gente común, sino en quienes la propician y están detrás y no vemos y no están en la cárcel. Es decir, que además impunemente están todavía por ahí sin que los veamos. Entonces quería contarla desde ahí. Y en segundo lugar, también es mi predilección que he hecho en casi todos mis libros, y no en todos, pero en casi todos, de utilizar la primera persona. Que en el fondo a mí, para esta época, me resulta más convincente. Tendemos a creerle a quien nos cuenta una verdad en primera persona, incluso cuando sepamos que, incluso sabiendo que es mentira, uno juega con la credulidad del lector constantemente. Y es, a fin de cuentas, una sola verdad. La verdad de quien narra.
la tercera persona nos da la sensación de que estamos frente a una realidad observándola directamente nosotros, mientras que la primera nos da la sensación de que estamos oyendo la verdad de otra persona. Y esa para mí siempre ha sido la manera como he querido escribir, transmutándome yo mismo en otros para desde esos otros tratar de contar esas otras vidas posibles para mí y para los lectores. Y el formato, la inclusión de la música, que no es extraño en tu obra. O sea, tu obra pasa mucho por terrenos musicales. ¿Por qué escogiste ese formato? Bueno, aquí para primero decir, el personaje, para que funcionara todo este juego, no podía ser, yo no iba a ser utilizar un seudónimo o un heterónimo, porque entonces el juego no hubiese funcionado por completo. Tenía que encontrar un nombre que al mismo tiempo permitiera la ambigüedad de quién es el escritor real de este libro. Por eso se llama Jay Volpe, por eso uso mi apellido. Pero es una novela que se presenta como una autobiografía, como unas memorias, y en realidad yo me parezco muy poco al personaje. A diferencia de algún otro libro, sobre todo de mi primer libro que escribí, en donde el personaje se llama Jorge, realmente se parece bastante a mí. Este es un Volpi que no se parece demasiado a mí, pero el elemento único autobiográfico que sí tiene es la pasión del personaje por la música clásica y particularmente por la ópera. Tal como cuenta en la novela, su padre parece que fue un hombre muy dotado para tocar violín, aunque finalmente lo abandona y se convierte en financiero. Y el hijo, en cambio, que nunca conoce al padre, que es parte de la trama de la novela, esa búsqueda del padre muy literaria, intenta convertirse en músico. Él se quisiera hacer músico y simplemente se da cuenta de que él no tiene talento para hacerlo. Entonces, a partir de ahí se convierte en un músico frustrado, que es lo que esencialmente creo que también soy yo. O sea, soy muchas cosas frustradamente. Hubiera querido ser científico, hubiera querido ser a lo mejor psicoanalista, pero sobre todo hubiera querido ser músico. Y al no serlo, mi manera de recomponer esa frustración ha sido a través de la literatura. Y lo mismo le pasa al personaje. Entonces, el personaje, simplemente que su pasión por la literatura, perdón, su pasión por la música, él puede ejercerla de otra manera. Cuando finalmente se ha hecho millonario, se da cuenta de que él puede convertirse en un gran mecenas de la música. Y entonces se dedica a financiar óperas y conciertos por todo el mundo, que en realidad es una forma de mecenazgo, pero también una forma del egocentrismo más extremo. La manera de cómo él financia el entretenimiento y el placer que él va a tener siendo millonario. Pero al hacer esto, entonces la ópera se convierte también en una especie de metáfora para todo el libro, la ópera bufa, la ópera cómica. En el fondo, esta novela es casi como una farsa, uh-huh, en donde todo el tiempo la estructura sí tiene este matiz de ópera. Hay arias, hay dúos, hay tríos que nos van contando poco a poco la trama, como si fuera los personajes que estuvieran cantándola en medio de este espectáculo bufo, de este espectáculo satírico, que es como él quiere presentar esta tragicomedia de la crisis a los lectores. Y en ese sentido, quiero hacerte una pregunta, porque es interesante. ¿Cómo te documentaste? Ahorita vimos tu formación, no es en el área de finanzas. Al menos yo he comentado la novela con alguien que sabe el área de finanzas, y no lo digo yo, lo dicen ellos, está muy bien planteada. O sea, el problema económico está resuelto de una manera importante. Entonces, quiero saber cómo te documentaste y, sobre todo, cómo pudiste encarnar en un personaje esa información. Porque una cosa es lo que yo puedo aprender en libros de historia de la economía o en libros de finanzas o de economía que me expliquen cómo funciona el fenómeno y poder entender una crisis. Y otra es encarnarlo tan bien que entonces pueda poner a personajes que se expliquen a partir de seres, unos yuppies. Bueno, de alguna manera esta novela cierra lo que antes era una trilogía y ahora es más bien una especie de tetralogía de libros que he estado escribiendo a lo largo de los últimos 15 años, que empieza con En busca de Klingsor, sigue con El fin de la locura, No será la tierra, y finalmente Memorial del engaño. Ya desde Klingsor se planteaba para mí esta cuestión. Yo no tenía ninguna formación como científico, como físico. Tuve que dedicarme durante varios años a tratar de entender las principales teorías que luego aparecen en el libro. Y entenderlas, al grado suficiente
para que los personajes se muevan cómodamente en ese mundo y sean capaces entonces de explicarlo a cualquier lector común que no tiene esa formación. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Durante 3 años me dediqué a investigar sobre economía, sobre finanzas, sobre historia de la economía, temas que no estaban en mi formación tampoco. Yo nunca estudié economía más que un par de clases muy malas cuando estudiaba Derecho. Entonces, para tratar de entender realmente lo que había pasado, tuve que hacer todo este proceso de documentación en libros, en prensa financiera y en alguna ocasión hablando con algunos economistas. Y a partir de ahí, justo toda esa información, lo importante es que se tiene que trasladar a una novela de manera distinta a como sí. sería un ensayo. No es un ensayo sobre economía, no es una manera de popularizar simplemente cómo funcionó la economía en los años previos a la catástrofe financiera, sino cómo ese contexto económico forma parte por completo de la vida de los personajes del libro. Y se utiliza entonces este recurso en el cual el narrador es un experto en economía, aunque sea un estafador. Él quiere contar su versión de cómo fue todo esto y se la quiere contar al lector común. Entonces, lo que hace, siendo el narrador un hombre muy arrogante, muy cínico, eso a algunos lectores puede parecerles divertido y a otros puede parecerles tal vez irritante, es que él es condescendiente permanentemente con los lectores. Entonces, a los lectores desde el principio les dice, si tú sabes, como yo, cómo funcionan los derivados financieros, estos instrumentos que fueron clave para la crisis económica, quiere decir que tú eres de los míos y seguramente tuviste parte de la culpa en todo lo que ocurrió. Si no lo entiendes, entonces seguramente eres uno de los pobres que fueron esquilmados en esta crisis económica y voy a tratar de explicarte con manzanas casi para que entiendas un poco lo que nosotros te hicimos aquí. Entonces, más o menos de esa manera lo estructuraste. Exacto. Oye, ¿y en qué momento definiste o es algo que fluye de manera, o sea, inconsciente, que los personajes todos fueran malos? Malos es un término bastante simplista, pero en realidad todos están, tienen muy encarnada la mentira, la falsedad como moneda de cambio. Exacto. Yo no solo quería contar una historia en donde el personaje central fuese este mentiroso, sino su punto de vista es que todos son mentirosos o que todos somos mentirosos y que todos somos en buena medida culpables de esa crisis económica que ocurrió. Entonces, claro, a la hora de contar la historia, habla él de su familia, de la gente con la que trabajó, de la gente a la que engañó, y todos le parecen que participan de esta mentira o que tienen otras mentiras y otras partes que ocultar. Entonces, en efecto, es una novela en donde no hay héroes. Lo que yo intentaba es que fueran siempre estos personajes que son efectivamente todos villanos, pero intentar que esos villanos fueran lo más complejos posibles, que no fueran, digamos, un villanos caricaturescos. Este narrador mismo es, por supuesto, un estafador y un cínico, pero también cuenta su historia de familia en la que se revela que quizás el primer engañado de todos fue él mismo. O cuenta su pasión por la música, su frustración por la música, o la enorme ambigüedad de su vida sexual entre hombres y mujeres permanentemente, las relaciones complicadísimas con su madre o con sus hijos. Bueno, pues eso, todos son villanos, todos mienten todo el tiempo, pero eso no les quita parte de esa complejidad humana que todos compartimos. Por lo menos es el intento. Sí. En ese sentido, sí, bueno, me parece que es confrontante la historia, porque creo que a todos nos presenta justamente la posibilidad que existe en nosotros de vivir también engañando y en un mundo de falsedades, ¿no? Hay algo interesante, hay un punto de, precisamente con esta historia de la Unión Soviética por medio de espías metidos en el capitalismo, un capitalismo que en planteamientos en la historia, y ojalá que no me equivoque para los financieros, ya no es capitalismo, sino es un neoliberalismo. Hay un punto donde te das cuenta que los dos extremos se tocan y que parece que son muy parecidos. ¿Tú así lo concebiste? Pues sí, una de las conclusiones finalmente a las que intentaba llegar era que el neoliberalismo, digamos, las políticas económicas que son implantadas en todo el mundo a partir de la época de Reagan y de Thatcher y que en buena medida continúan siendo las mismas que se experimentan todavía hoy,
se nos vendieron como que eran simplemente técnicas, que había que hacer esto para mejorar la economía. Y en el fondo no, en el fondo son profundamente ideológicas, ideológicas en el sentido de que marcan una sola manera de hacer las cosas cuando habría otras. Uh-huh. Y en eso se parece evidentemente al comunismo. El comunismo creía que era la única manera de hacer las cosas y terminó siendo una catástrofe enorme y terminó siendo prohijando y impulsando dictaduras terribles. En el caso del neoliberalismo también termina pasando lo mismo. En aras supuestamente de mejorar la economía, de buscar la libertad económica y por lo tanto la libertad personal permanente, de eliminar el Estado al máximo en la regulación de la economía, de creer que el Estado es el gran problema, de reducirlo al mínimo, de reducir los servicios de salud, de reducir la educación pública, en el fondo también fue la culpable de crear este desastre financiero, de crear esta enorme desigualdad que seguimos viviendo. Entonces sí, en ese punto es en el que dos ideologías simplemente nos muestran cómo terminan siendo la base de catástrofes sociales terribles. Esta es una pregunta como más de carácter personal, pero que tiene que ver con tus libros. ¿Tú te asumes como un intérprete de la historia del siglo XX y ahora también de la del siglo XXI? ¿Lo ves como una responsabilidad social del escritor? Bueno, efectivamente. Yo creo que, digamos, a estas alturas, en donde ha desaparecido la idea del intelectual comprometido, porque también en aras de eso se cometieron demasiados errores en otros momentos, el compromiso que tiene el escritor es con su propio trabajo, el fundamental. Pues para mí, sí, ha sido el escribir sobre lo que ha pasado, momentos clave de la historia del siglo, para tratar de entenderlos desde la literatura, es parte, pues, supongo, de cierta responsabilidad del escritor. No pretenden ser libros ideológicos en el sentido de que no quieren dar una solución única, no quieren decir ni exponer un punto de vista unitario que sea solamente el mío. Sobre todo intentan exponer las contradicciones de cada momento y de cada época a través de vidas de personajes concretos, que es lo que hacen las novelas y que no pueden hacer los ensayos o los estudios académicos. Tal vez por eso también escogiste el género literario, o sea, la ficción. Exacto. Hay algo interesante, ahorita me contestaste una pregunta, porque justo esta historia como que se matiza mucho en la gama de los grises. O sea, desmitifica el capitalismo, el neoliberalismo, también el socialismo y también a las personas. O sea, no hay, una persona no vive en los límites, pero se vive en el centro donde somos más humanos, más lo que en literatura llamamos como un personaje de carácter, es decir, con matices que nos hacen eso, justo como podemos ser tú y yo grises. ¿Es por eso también que así lo planteaste? Pues yo creo que sí, efectivamente, es digamos, tratar de mostrar que todos podemos ser estos mentirosos, que todos podemos estar necesitando de engañar a los demás para afianzar quiénes somos nosotros mismos. No son vidas que sean del todo ajenas a nosotros, la literatura y las novelas sobre todo, son lo que nos permiten vivir por un momento esas otras vidas que no tenemos, esas otras vidas que también son reflejo de las nuestras, aunque parezcan más comunes justamente y menos excepcionales. Que es justamente lo que creo que logras. O sea, al final creo que presentas personajes que cuando se cuentan realmente llegas a entender justamente eso, o sea, el grado humano que pueden tener los individuos. Bueno, pues a ver, no sé si alguien de aquí tenga alguna pregunta para pasar a la sección de preguntas y respuestas. Sí. Mi nombre es Ricardo Macías, de noveno semestre de la carrera de Derecho. Yo quería preguntarle qué es lo que pasa por su cabeza cuando piensa que el lector está leyendo su libro y está cayendo dentro de este engaño, porque cuando yo leía a Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, me acuerdo que tuve que hacer todo un diagrama para poder entender el libro y entender a los personajes. En este libro constantemente tenía que recurrir a ver estos personajes que de pronto veía que unos sí existían, pero había otros momentos donde no había evidencia de nada de lo que estaba contando. Y de pronto me estaba volviendo loco, porque hasta ahora que usted ya comentó que no es usted, pues no entendía absolutamente lo que estaba sucediendo en este libro. Bueno, pues ese es el juego con el lector.
Muchas veces se ha dicho, sobre todo en estudios literarios, que el acto de lectura es un acto de cooperación entre quien escribe y quien lee, entre el narrador y el lector. Yo no creo que sea un acto de cooperación o de complicidad, yo creo que es una batalla campal. Yo creo que es una lucha permanente entre el que escribe y el que está leyendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro de alguna manera está hecho para todo el tiempo estarnos preguntando y tratando qué va a pasar después y para tratar de saber más de lo que sabe incluso el escritor al que estamos leyendo. A su vez, los escritores estamos todo el tiempo tratando de prever cuál va a ser la reacción frente a lo que escribimos. Entonces ahí se da una especie de competencia permanente. Entonces el juego aquí entre verdad y ficción estaba justamente en, por un lado, tratar de engañar al lector, pero también dejarle dudas al lector de que probablemente está dentro de un gran engaño, que creo que es un poco lo que tú estás diciendo exactamente. ¿Para qué? Pues para esto, para sacudir un poco al lector, para que el lector termine yendo a internet y a Wikipedia y a lo mejor a una biblioteca para saber si este J. Volpi en realidad existió, para que descubra que algunos de los personajes que están ahí efectivamente existieron, para descubrir que Harry Dexter White, este personaje fascinante que es otro de los centros de la novela, efectivamente existió, efectivamente creó el Fondo Monetario Internacional y efectivamente murió siendo acusado de ser espía soviético. Entonces, eso es casi más inverosímil que lo que es ficción en el libro. Entonces, sí, la intención con el lector permanentemente es esta, sobre todo en esta época en que tenemos mucha información alrededor, que pueda el lector entonces tener esta inquietud de qué es ficción y qué es verdad, aunque finalmente, como dice Vargas Llosa, esto no deja de ser una gran ficción llena de mentiras, pero que sirve para articular otras verdades que pueden ser útiles para todos, para el lector y para quien lo escribe. Para entender la realidad. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Soy Luis Madrigal. Estoy pensando en dos como narrativas muy importantes de nuestro tiempo, que sería como el narcotráfico y el capitalismo tipo Wall Street, que son al final dos expresiones parecidas como de un hipercapitalismo y que a final de cuentas, aunque están ahí todas las narraciones, digamos, moralizantes, donde el malo termina muriendo en la serie, en la novela, en la película, o termina encarcelado en la serie, en la novela, en los noticieros, sigue siendo un mundo muy seductor para mucha gente que está dispuesta a entrarle a esos dos mundos con tal de vivir los 5 minutos de hipercapitalismo. ¿Cómo hacemos para que eso ya no sea tan seductor? Si es porque me imagino aquí mismo en la universidad que uno contestaría como es la educación, la respuesta sigue sin serlo. Habrá gente que aquí quiera entrarle a uno de esos dos negocios. ¿Y podemos decir todavía que vivimos engañados con respecto a esos dos mundos o ya no hay manera de que alguien se diga me engañó? No, bueno, creo que tienes toda la razón en relacionarlos. De alguna manera, el mundo del narcotráfico es el mundo del capitalismo extremo, casi ideal para los que lo defienden, digamos, el modelo neoliberal, un mundo donde el Estado no interviene y cuando interviene es posible comprarlo por completo para que las leyes del mercado sean las únicas que importen. Es cierto que siguen siendo mundos fascinantes porque son mundos en los cuales efectivamente la ganancia inmediata es enorme y el enorme peligro de morir en el intento, sea arruinándose en un caso o sea muriendo de cáncer al narcotráfico, parecen difusos comparados con la inmediatez de las primeras ganancias. Entonces, por supuesto que son mundos atractivos y son tan atractivos que por eso, no sé si de aquí, del TEC de Monterrey, salgan líderes de cárteles del narcotráfico, pero seguro de aquí sí salen financieros muy parecidos a este, ¿no? Eso todavía es mucho más probable aquí. Incluso yo cuando lo escribía me daba cuenta de una cosa fascinante, de que en realidad estos financieros y los escritores nos dedicamos a lo mismo, a decir mentiras y a decirlas de la mejor manera posible. Solo que, evidentemente, los financieros ganan mucho más que los escritores. Yo decía, creo que si nos hubiéramos dado cuenta hace 25 años con mis amigos de que te podíamos utilizar la capacidad de mentir de esta manera, pues probablemente no nos hubiéramos dedicado a la literatura. Bueno, chistes aparte. Lo cierto es que, claro, el sistema lo propicia que se quiera esa ganancia inmediata, que se quiera uno hacer rico muy fácilmente.
legalmente o ilegalmente en el mundo del, en el mundo de las finanzas o en el mundo del narcotráfico. Legalmente o ilegalmente, pero sobre todo inmoralmente en los dos casos. Que la educación es lo que sirva para remediarlo, pues la educación y la transformación general, digamos, de nuestra sociedad, porque la crisis de, que vivimos en buena medida está hecha justamente por este punto crucial, el de que la ganancia inmediata lo justifica todo. Y es algo que no solamente está, digamos, en el ambiente en México, sino en general en el mundo, y que probablemente sea uno de los puntos que han hecho que las sociedades contemporáneas se decanten tanto por este modelo. Entonces, pues sí, sí creo que la educación finalmente es lo que podría llegar a transformarlo, pero para eso pues se necesita transformar el modelo de educación también de manera completa. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Villecaña, de Ingeniería en Biotecnología. Mi pregunta va más dirigida a la obra, a su obra en general, porque me parece muy interesante toda la búsqueda de distintos temas que hace en los distintos libros que tiene publicado, y sobre todo, cómo elegir como escritor y como pues amante del conocimiento que se ha mostrado por su conocimiento tanto en ciencia como en neurociencias, en economía. ¿Cómo elegir hacer una novela, por ejemplo, en busca de Klingsor, o un libro ensayístico como Leer la Mente o como El Insomnio de Bolívar? Incluso los textos que tiene publicado en su blog, por ejemplo, a mí me gustaron mucho los que salieron en el 2012 para las elecciones, las perspectivas de cada escritor, ¿no? Y bueno, de cada político. ¿Y por qué eso no hacerlo ensayo? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo hacer, cómo se preparó para un ensayo, cómo se preparó para un texto literario? Bueno, efectivamente es una decisión de principio, saber si lo que uno va a escribir va a ser ficción, en donde la ficción puede relacionarse de alguna manera con el ensayo y puede tener elementos ensayísticos, o si va a ser algo que busca no tener ficción, aunque tenga elementos narrativos. A mí siempre me ha interesado difuminar un poco los géneros. Siempre he querido que las novelas tengan ciertos elementos ensayísticos, que los ensayos tengan ciertos elementos narrativos, pero bueno, sí se trata, digamos, de no perder de vista que en un caso uno puede valerse de la ficción y en el otro no. Y es difícil decidirlo. Lo esencial es que cuando uno utiliza, digamos, cuando algo va a transformarse en una novela, en un ensayo, en lo que tiene que pensar esencialmente es en los personajes. Y eso es, digamos, la transformación radical. Si uno quiere entender el mundo de la física cuántica en Alemania o del psicoanálisis en Francia, como yo quería hacerlo desde la novela, por fuerza hay que hacerlo a través de personajes concretos, reales o ficticios, pero que se vuelven ficticios en el conjunto de una novela. Y desde ahí uno intenta entender las cuestiones. En el caso del ensayo, eso es justo lo que no aparece. No es una visión de personajes que viven de maneras distintas cierto tipo de conocimiento, sino se trata ya directamente de yo mismo, a lo mejor yo mismo convertido en personaje, pero en cualquier caso, solo puede ser yo mismo quien intento dar opiniones sobre el mundo de la ciencia o el de la política equivalentemente. Y si me permiten la observación, creo que a veces se enriquece desde la ficción, porque la ficción cuando transmite los porqués de las personas, realmente a veces entiendes mejor un asunto, porque al final una política pública o un asunto económico, lo que sea, está hecho por personas y nunca conocemos realmente cuál es el alma que hizo que se movían de tal o tal forma, ¿no? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, antes que nada, agradeciendo tu visita a esta escuela. Más que nada, más mis comentarios más relacionados con la literatura, sino van enfocados a los temas tratados. En primera, bueno, más allá de Memorial del Engaño, que se basa en engaños, tu obra también tiene ciertas enseñanzas, ¿no? Veo que estás mezclando la parte del engaño, a lo mejor, en la parte que estás metiendo una historia, pero relacionada con hechos reales, ¿no? Que a lo mejor estás
bien exactamente qué es lo que está pasando, por qué se generan las crisis. Veo que estás hablando también de la crisis de los tulipanes, ¿no? Grandes cantidades de dinero que se perdieron. Después veo que tomas un personaje, que incluso lo tomas al último, muy le dedicas pocas páginas, ¿no? Charles Ponzi, ¿no? El gran estafador del siglo XX, que habla de grandes estafas que se están llevando a cabo actualmente, ¿no? Su metodología de te ofrezco ganancias inmediatas, entonces muchas personas van y les ofrecen sus dineros a aquellas personas que les ofrecen ganancias inmediatas, ¿no? Entonces, por esta parte siento que también deja mucho lado esa enseñanza. Y también veo que haces mucho enfoque en aquellas personas que en tu libro los llaman los quants, ¿no? Entonces también esto es un gran impacto a lo mejor para los lectores que tienen esa idea de los matemáticos simplemente como que a lo mejor funciona para dar clases de álgebra, ¿no? Entonces que veo realmente aquí que lo tomas, cómo toman precisamente esa importancia al generar este tipo de instrumentos derivados que nadie entiende y que en algún momento aparece aquí que ni los matemáticos entienden, ¿no? Entonces, esta parte es muy real y de gran enseñanza que realmente las matemáticas no solamente sirven para dar clases de álgebra, ¿no? Entonces, realmente se pueden incluir en muchas otras áreas. Y además, por ejemplo, estoy viendo que hablas acerca del comunismo, ¿no? Exactamente cómo se pelean, a lo mejor, cómo están ahí el comunismo involucrado y quieren poner como su régimen, ¿no? Pero si retomamos el manifiesto del Partido Comunista, ahí se menciona que realmente para que el comunismo funcione es que realmente no debe, con alguno que no sea comunista se quiebra todo, ¿no? Entonces realmente, esto lo expresas muy bien en la obra, porque realmente con esta parte que están relacionadas con la trama de los espías, fusionada con el capitalismo, pues realmente se ve que esa parte que recalca precisamente el manifiesto del Partido Comunista, que con uno que no sea comunista, pues realmente pues no va a funcionar, ¿no? Y ya como tú lo expresaste, hay diferentes naciones que han querido implementar, pues no han tenido éxito, ¿no? Entonces, además de esta parte de los engaños y la enseñanza, además del engaño y enseñanza que tú manejas, quisiera saber tu opinión como escritor acerca de cuál crees que sería la siguiente gran engaño. Me refiero al gran engaño precisamente porque muchos somos partísimas. Cuando tú mencionas ahí que si entendía el personaje principal, dice, si tú entiendes de los derivados, entonces eres parte del engaño. En esa parte me sentí identificado, ¿no? Me sentí ciertamente identificado con el personaje en la parte fría y calculadora, no en la parte a lo mejor estafador, ¿no? Precisamente porque a lo mejor cuando tú le hablas a una persona, le dices, ¿sabes qué? Yo invierto en la bolsa, inmediatamente le abrían los ojitos y te dice, te voy a dar mis ahorros, ¿no? Entonces es cuando te llega el, oye, espérate, ¿no? Así como que podría ser una oportunidad de una estafa, como lo mencionan aquí, o también esa parte de la sociedad que sigue creyendo en los beneficios inmediatos, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que sería? A lo mejor no va a ser financiero, a lo mejor va a ser de otra cuestión. ¿Cuál sería el siguiente gran engaño, ya que sabemos que las crisis son cíclicas? Bueno, la parte económica es claro que esto que pasó, otra vez, en cuanto pasó lo que ahora se llama Gran Recesión, comienza 2007, 2008, es cuando, digamos, explota y que en muchos países continúa hasta el día de hoy, en muchos países europeos particularmente continúa hasta ahora, se dijo, esto no debe volver a ocurrir, hay que hacer una transformación radical del sistema financiero, lo dijeron políticos, lo dijeron miembros de las distintas élites económicas, y al final la reforma fue muy pequeña, hubo muy pocos cambios en el sistema, seguimos viviendo esencialmente en el mismo, así que lo más probable es que sí vuelva a ocurrir otra cosa semejante a esta en el futuro. Cuando finalmente la economía se recupere, no habría controles demasiados para que no volviese a ocurrir otra de estas crisis. Así que el mayor engaño siguiente es el de decir esto no va a volver a ocurrir porque hemos tomado previsiones para que sí sea, porque hemos transformado realmente el sistema económico internacional de forma que esto realmente no vuelva a ocurrir. Eso sí se dijo en 1929 y realmente sí se tomaron medidas drásticas para cambiar el sistema, particularmente en Estados Unidos con el New Deal. En cambio ahora realmente no se tomaron esas medidas, así que el engaño está ahí en creer que esto simplemente pasará y no que en realidad estamos igualmente vulnerables para que ocurra de nuevo. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Escobar, soy economista, me gustó mucho el libro, sentí muchos de las cosas que cuentas de ese pequeño mundillo financiero, porque yo
en algún momento también estuve como en una de esas cuatro firmas importantes. Entonces, sí sentí, se representa muy bien ese mundo. Lo que te quería preguntar es, como muchas de las cosas que dice el protagonista, él se excusa permanentemente, ¿no? Como diciendo, yo hice esto, pero guarda que esta persona también hizo esto, este también hizo lo otro. Y me parece que eso se representa mucho con estos desfalcos financieros y con los políticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo, qué pena la redundancia, pero en la dictadura perfecta, que es algo que también trae muchos casos ficción, en teoría ficción, me parece que es lo mismo, que nos venden como cortinas de humo permanentemente. Y ante la ignorancia de lo que pasa en el mundo financiero, económico y político, la gente prefiere guardar silencio y como no entiendo y no me gusta hablar de eso, pues que ellos arreglen las cosas. Entonces me parece muy importante tu libro, primero porque es un acercamiento a lo que es la economía y que la gente debería enterarse más de esto. O sea, no debería tenerle miedo a hablar de economía ni de política, porque en la medida en que la gente se entere de esto, pues es menos vulnerable, ¿sí? A la ganancia fácil, a que alguien te diga cuál es la fórmula mágica para volverte millonario, eso no existe. O sea, la única forma de hacerlo es el engaño. Entonces, te felicito porque me parece que la representación es perfecta y me gustaría saber esto de expiar las culpas, ¿cómo lo ves en tu libro? Y en la realidad que vivimos en este momento, no solo aquí en México, sino en todo el mundo. Bueno, pues primero, muchas gracias. Siempre, para mí siempre es fascinante y siempre un poco de miedo cuando me encuentro con economistas reales, ¿no? Que hayan leído el libro. Además, eres colombiana, supongo. Creo que este libro justamente refleja, y él más que nada, el narrador, refleja la ideología de esta época. Esa ideología neoliberal llevada sobre todo también al campo moral. Creo que uno de los grandes triunfos, digamos, del neoliberalismo, de los grandes triunfos terribles del neoliberalismo, es hacernos creer que la economía es técnica y que, por lo tanto, debe reservarse solo a los economistas y que la política es siempre sucia y, por lo tanto, mejor no meternos con ella. Porque esas dos cuestiones que son profundamente ideológicas son las que han hecho sociedades mucho más apolíticas, mucho menos interesadas en supervisar lo que hace justamente esos dos sectores. Perdón. Esos dos sectores, el económico y el político, que realmente son quienes gobiernan al mundo. Entonces, hacernos creer que no hay que hablar ni saber de economía porque ya es demasiado técnica y solo los economistas saben lo que hay que decidir. O que la política está siempre tan corrompida que lo mejor es mantenernos lo más lejos posible de ella y no hablar de ella, provoca justamente que estemos en la situación en la que nos encontramos actualmente. El narrador, por lo tanto, está inmerso en esta idea y sus memorias no dejan de ser un reflejo precisamente de esta decisión moral, la de justamente exculparse él por completo de cualquier responsabilidad en lo ocurrido. Eso es lo que hacen todos los economistas, más que economistas, digamos, todas las élites financieras y políticas a la hora de hablar sobre los textos. Ahora se han ido publicando, por ejemplo, memorias de los economistas importantes que estuvieron en los cargos determinantes en Estados Unidos durante la Gran Recesión, las memorias de Timothy Geithner o textos autobiográficos de Paulson, de los principales artífices de la manera como reaccionar a esta gran crisis. Y en todos los casos uno tiene la impresión de que son esencialmente autojustificaciones. Decir, a posteriori, la manera en que ellos se comportaron para que se vea que ellos hicieron todo lo posible y simplemente el sistema les impidió llevar a medidas más extremas para transformarlo. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Magdalena Mirus. Yo quiero felicitarlo por esa creatividad tan grande que tiene. Muchas gracias. Me sorprendió mucho el momento en el que marcas
marcas como muchas redes y luego las juntas, ¿no? En el caso de Elizabeth Bentley, creo que es su apellido, cambias de un día para otro todas las palabras y vas diciendo, ya pensó que la van a agarrar porque es soviética, pero al otro día no va a la hora que tiene que ir, se va en esta hora, y luego ya no se va en su coche, se va en el metro, y después, y ya haces en menos de toda una hoja una serie de cambios instantáneos. Yo pensaba, ¿cómo lo hizo para pensar tanto y llegar a lo que tenía que decir? Porque en 24 horas cambia la decisión que tiene para que no la encuentren, ¿no? Qué pues, creatividad y qué parece simple, pero eso es bárbaro, lo felicito. Muchas gracias, es amable. Una última pregunta. Hola, soy José Ortiz. Y bueno, mi pregunta es un poquito más personal y me gustaría saber por qué escribir sobre la crisis económica y el engaño mediante el fraude, si tus estudios fueron realmente en el área de derecho y, como dijiste, tus frustraciones fueron más musicales, no tenían mucho que ver con el área de finanzas. Pues te digo, yo creo que el primer impulso es realmente autobiográfico. O sea, yo me puse a, en el año 2008, cuando vimos caer a Lehman Brothers y cuando empezaba toda la crisis económica, yo de lo primero que me acordé fue del año 82 y de cuando... yo en el año 82 tenía 14 años, empezaba apenas a darme cuenta de lo que ocurría afuera de mi casa, pero recuerdo perfectamente al presidente López Portillo en televisión diciendo que defendería el peso como un perro, ¿no? Que es esta frase luego por la que se volvió célebre. Y recuerdo también, sobre todo perfectamente, la manera como mi familia, mi padre que era médico y siempre trabajó en la Seguridad Social, en el ISSSTE, antes del 82 teníamos una vida, si no con lujos, bastante razonable y cómoda, tal como él la había imaginado. Él siempre imaginó que, siendo el primer profesionista de su familia, tenía asegurado una cierta, sobre todo no tener que preocuparse de lo económico, que nunca le interesó demasiado, para pasar al 82, en donde el nivel de vida de mi familia cambió drásticamente, donde mi mamá tuvo que empezar a trabajar, donde mi papá tuvo que encontrar otro trabajo más y donde ni así teníamos el nivel anterior. Entonces, es decir, yo creo que el primer impulso es esencialmente autobiográfico, aquí sí. Por más que ahora esta novela no tenga nada que ver con México ni trate ningún tema mexicano, en el fondo pues es la manera de yo tratar de entender cómo pasan estas cosas.